por dónde vamos, tenemos la oportunidad de entrevistar a Cristian Castillo, diputado electo por Provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda. Gracias, Cristian, por esta entrevista. El primer análisis que te pregunto que hagas es la izquierda ahora, ¿cómo se encuentra después de la elección de octubre? Mirá, yo creo que con la campaña que hizo Miriam Bregman, que fue una campaña muy, muy buena, y el rol en los debates que tuvo, que fue muy apreciado y bueno, bien valorado por amplios sectores de la población, creo que con un nivel de influencia política mayor al que entramos en la campaña, un nivel de respeto político importante y con un gran desafío, que es tratar de, bueno, incrementar las fuerzas militantes y prepararnos para enfrentar la continuidad del ajuste, ya sea en su variante Milei o en su variante Massa, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es lo que va a venir en Argentina, en tanto sigamos sometidos al Fondo Monetario Internacional, que bueno, que es quien, el organismo que ya sabemos lo que receta a los distintos países, y al nuestro va a ser aumentar la pobreza, bajar las jubilaciones, bueno. Esas cosas que tanto conocemos. ¿Perdió o aumentó el caudal electoral para ustedes el Frente de Izquierda, teniendo en cuenta las elecciones pasadas? No, considerando las presidenciales, subimos un poco de las presidenciales anteriores. Nosotros siempre tenemos un desempeño superior en legislativas que en presidenciales. En la anterior no habíamos podido colocar diputados, en esta sí, y que entonces nos vamos a sumar a la bancada de cuatro y por primera vez vamos a tener 5 diputados nacionales en el Congreso, lo cual es muy importante de cara a lo que yo creo que va a ser un Congreso muy fragmentado. Ya está explotando Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza difícilmente pueda superar su, digamos, una tendencia a la dispersión si es que resulta derrotado en el balotaje. Así que me parece que en ese escenario, bueno, vamos a ser un actor, obviamente apostando siempre a apoyar el desarrollo de la movilización y bueno, y dar los debates necesarios en el Congreso de cara a expresar puntos de vista que ninguna otra fuerza política va a sostener. Se lo pregunté a otros referentes de izquierda. ¿La política argentina se viró hacia la derecha, se derechizó? En la superestructura política sí, claramente. Acá había una intencionalidad de hacer girar el debate político a la derecha, por eso lo empujaron todos a Milei. Macri lo empujó a Milei y Unión por la Patria lo empujó a Milei, hasta le armó las listas Massa. Y el propio Massa es la expresión del sector más conservador y de derecha de la coalición de gobierno, así que eso expresa una derechización. Ahora, eso no necesariamente es lo que vamos a ver en la población, donde hay mucho descontento, mucho desencanto, que en parte expresó el resultado electoral. Y bueno, y vamos a ver cómo eso se manifiesta, independientemente de quién gane, porque el balotaje da una ilusión de que un candidato tiene una determinada cantidad de votos, que insisto, es en gran medida una ilusión, porque mucho es voto contra, ¿no? Ya la elección general, para mí el resultado de Massa se explica bastante por un voto contra Milei, ante la posibilidad que gane en primera vuelta. Me parece que en la última semana creció de cara al temor a Milei. Pero eso no significa que haya una adhesión ni a su persona ni a su programa, ¿no? ¿Por qué crees que la izquierda en este caso no pudo capitalizar ese voto y sí lo concentró, por ejemplo, en un extremo, ¿no? De la derecha, ni siquiera en Juntos por el Cambio, ya se fue a otro más extremista? No, creo que era muy difícil porque el descontento fue un descontento con un gobierno que se presentaba como progresista, ¿no? Entonces eso facilitó la canalización de Milei y también porque se dio en el marco de mucha desmovilización, impulsada, digo, por los sindicatos y los movimientos sociales que se negaban a pelear diciendo que cualquier lucha le hacía el juego a la derecha, y de esa forma hicieron crecer a la derecha, porque si no hay salida colectiva, entonces la salida es individual o en una persona mágica como es Milei. Entonces eso creo que ayudó a que la parte, digo, del voto de Milei que se puede disputar, porque hay una parte del voto de Milei que es un voto claramente de derecha dura, que antes estaba en el PRO y ahora fue a Milei, me refiero PRO dictadura militar, muy conservador en todos los planos de la vida, que ese es un voto indisputable por la izquierda. Después hay un sector que puede estar de acuerdo con medidas de liberalismo económico, pero no tanto el autoritarismo. Y después otro sector que sí, que creo que es el disputable, que algo ya le empezamos a disputar en la elección, cuando Miriam lo mostró a Milei como un gatito mimoso del poder económico. Y conocemos varios votos de Milei que se dieron vuelta, ¿no? De pibes y pibas, sobre todo, que no sabía su postura pro-dictadura o negacionista del cambio climático y otras medidas. Así que creo que hay que profundizar esa disputa y bueno, y creo que utilizar la influencia política que hemos ganado
para tratar de generar la idea de que esto no se frena ni se cambia, sino es con la organización, con la pelea, con la movilización. Te lo pregunto, ¿no?, más que como referente político, también como docente. El voto de Milei, o sea, ¿fue transversal? Porque muchos le echan la, o culpan a los jóvenes, ¿no?, de ir por las ideas libertarias y eso. No, fue transversal, aunque hay un fuerte componente en un sector de la juventud, porque digamos, es el sector que también le entró la idea de la reacción contra la marea verde y el movimiento feminista, ¿no? Entonces, como hubo una retracción de la movilización del movimiento mujeres, esto también permitió el surgimiento de esa reacción totalmente negativa, de afirmación en el machismo, que en parte Milei expresó. Y después otra cuestión, hubo pandemia y la pandemia privatizó la vida y nos aisló a unas y a unas de otros. Entonces eso facilitó también que Milei tenga una llegada, había un manejo de redes sociales y una presencia televisiva infernal, porque fueron 5 años de tenerlo prácticamente todos los días con algún reportaje, sin repregunta, promocionándolo. Los dos espacios políticos mayoritarios lo empujaron a Milei y después, bueno, crearon algo que lo cual no supieron frenar, y eso llevó a la implosión primero de Juntos por el Cambio y ahora Unión por la Patria, aunque gane la elección, lo hace habiendo ayudado a crear, digo, una fuerza política de derecha que, bueno, que igual está muy atada con Alambre, porque eso no es un partido político, no es un movimiento, es una suerte de franquicia que si no llega al gobierno vamos a ver si se puede sostener, ¿no? Pero me parece que ahora hay mucho debate político en la juventud y así como habían ganado protagonismo los que apoyaban a Milei, ahora están ganando protagonismo los que los critican, ¿no? Y te cuentan de debates en los colegios, en todos los ámbitos, en la propia facultad se ve, donde Milei no hizo pie. Digamos, el pie de Milei en la juventud es muy, muy desigual. En algunos sectores sí, en otros no, hay un rechazo total a sus ideas. Así que me parece que, bueno, hay una cierta politización que vamos a ver qué desarrollo termina teniendo. ¿Ingresa o pudo capitalizar también? Porque te lo pregunté, la izquierda no pudo capitalizar este voto, pero las ideas de la izquierda, ¿pudieron emerger o no ante este contexto de polarización, de llevar o virar hacia el discurso de derecha? No, yo creo que sí, porque si no, no se entiende la aceptación de Miriam en el debate, al decir cosas que no decía ningún otro candidato. O sea, en este clima que decíamos, derechización del mapa político, sí, del discurso político, el discurso de Miriam, de crítica al FMI, de denuncia del papel del capitalismo en el cambio climático, o de las políticas punitivistas frente al tema de la seguridad, o incluso plantear el socialismo desde abajo como alternativa a la irracionalidad del capitalismo, bueno, tuvieron mucha llegada y de hecho yo he visto encuestas donde el 30% de los votantes del Frente de Todos, la segunda opción de voto es Miriam. Entonces me parece que eso es una llegada muy importante y que, bueno, veremos un eventual gobierno de masa lo que hace, que yo creo que va a seguir ajustando de la mano del FMI. Muchos que ya lo votaron con la nariz tapada, bueno, vamos a estar juntos, obviamente, movilizándonos y peleando por dar otra salida. ¿Te sorprende declaraciones de Milei diciendo que puede sumar a su gobierno a Miriam Bregman? Ah, hizo un chiste para rascar la olla en busca de un voto, ¿eh? Pero te doy una primicia, no aceptamos nada. No, creo que es eso nada más. Milei es rascar la olla a ver si puede conseguir un voto. No creo que nadie de izquierda lo apoye, ¿no? Creo que una parte va a hacer lo que decimos nosotros, que es no darle apoyo a Milei, no votarlo, pero tampoco darle apoyo electoral a Massa, y otro votarán a Massa como mal menor contra Milei. Me parece que la gente de izquierda se va a dividir entre esas, o va a optar entre esas variantes. ¿Se reconfigura el mapa político argentino después de esta elección? Sí, totalmente. O sea, vos fíjate, venimos de un escenario donde había mucha centralidad de dos figuras, ¿no? Cristina Fernández y Macri. Las dos dejan el liderazgo de sus coaliciones. Macri intenta ahora a ver si los rodea, Milei recompone. Cristina se queda con poder, pero ya no en el lugar central que tuvo aún en el gobierno de Alberto Fernández. Y entonces vamos a ver cómo se realinea todo. Desde ya, los perdedores son los primeros que estallan. Yo lo había dicho antes de la elección general, que los que perdían implosionaban. Y fue más rápido de lo que yo pensaba, porque Juntos por el Cambio no llegó ni siquiera a dar una posición común al balotaje. Y ya lo tenemos en al menos 2 bloques. Y está pasando lo mismo con la Libertad Avanza antes de las elecciones. Ahora, si el peronismo no llegaba hasta el balotaje, y si no gana el balotaje, también implosiona. Porque, insisto, no es que los liderazgos que surgen alternativos dentro de esos sectores, digamos, tienen ya esa autoridad política lograda por los otros. Entonces, yo creo que va a ser eso, un escenario político más fragmentado.
en el Congreso ni hablar, en la Cámara de Diputados, porque ya se están dividiendo los bloques ya divididos que habían llegado a la Cámara. Así que por eso te digo que lo nuestro, que va a ser con 5 diputados y diputadas, bueno, creo que vamos a tener un rol importante, vamos a ser una voz dentro de esa fragmentación que va a haber en el Congreso y de cara también a plantear la necesidad de construir una fuerza política de la clase trabajadora que supere la experiencia histórica del peronismo. Gane quien gane, ¿cómo ves el panorama no solo social y político de la Argentina? Bueno, a ver, los dos van a tener debilidad institucional, cualquiera que, de los dos que gane, pero mucha más debilidad institucional va a tener Milei. Vos calculá que aún con Macri pasándose de su lado, a lo sumo tendrá 2 o 3 gobernadores. Va a tener senadores muy pocos, 7 propios más alguno que les pase el PRO. La Cámara de Diputados, aún con los del PRO que se le vayan, creo que no llegan 1/3 de la Cámara de Diputados, o sea, más de los 2/3 del otro lado. Es una debilidad muy, muy fuerte y creo que no tiene el volumen político para poder aplicar lo que quiere. Incluso uno ve las encuestas sobre la aceptación de la dolarización y nunca supera el 35%, que es su caballito de batalla. Entonces, yo entiendo que cuando él empujó la hiperinflación fue para disciplinar a la sociedad y decir, y que se llegue a la conclusión, bueno, no hay otra cosa que esto, ¿no? Porque efectivamente no es mayoritaria su planteo. Entonces, creo que va a tener una enorme resistencia a Milei en las calles, enorme, porque, digamos, sus posturas son minoritarias en la sociedad. Aún, digo, pudiendo ganar un balotaje como mal, ultra mal menor, o porque mucha gente no lo quiere votar a ninguno, por esas carambolas que se dan en la vida. Y el gobierno de Massa es un gobierno con menos peso que el que tuvo Alberto en su momento. O sea, es un gobierno del 37% en lo institucional, con muchas menos provincias del peronismo, muchas menos de la que tenía Alberto. Menos peso en el Senado, no, empieza sin quórum propio, aunque está cerquita de llegar. Y en diputados va a estar a 23 del quórum. O sea, que insisto, y con heterogeneidad. No creo que todo esté de acuerdo, porque si va hacia donde dice, que es un cogobierno con Larreta, con Morales, aunque sea parlamentario, y a esa agenda, que es la agenda del embajador de Estados Unidos, el que le dijo a Larreta, hace una coalición del 70%, y creo que Massa va hacia ahí, pero con otros actores, pero va hacia esa línea. Bueno, creo que va a tener muchas contradicciones con su propia base, ¿no? Y además que mucho de su voto es un voto con la nariz tapada, un voto a pesar de, un voto por el miedo a Milei sobre todo. Así que bueno, va a estar por verse. Yo insisto que creo que vamos a tener que movilizarnos y pelearla, gane cualquiera de los dos, los ritmos serán distintos, lo que uno va a tener enfrente no va a ser lo mismo, pero creo que sí que va a haber que pelearla porque siguen atados al FMI. Y vos calculá. Mirá, nosotros tenemos vencimientos el año que viene, 10.000 millones de dólares, y después ya del 2025, 20.000, así hasta el 2032. Es el equivalente a la sequía entre FMI y acreedores privados. O sea que si van a pagar la deuda, lo van a hacer ajustando a la salud, a la educación, a las jubilaciones, subiendo las tarifas, y el pueblo argentino está cansado de eso. Eso es lo que nos trajo hasta acá, esas recetas del ajuste más el ajuste más el ajuste, donde Macri lo hizo. Tomó la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y este gobierno la convalidó. Y parte de su desprestigio es por haber convalidado esta deuda y haberla pagado con el hambre del pueblo, ¿no? Así que me parece que va a ser un escenario donde vamos a estar mucho en la calle, cualquiera sea el que gane en el balotaje. Bien, y en ese escenario, la izquierda, en este caso, ¿se repiensa como fuerza política también? Porque te decía, ¿se reconfigura el mapa político argentino y la izquierda? Bueno, la izquierda permanentemente discute cómo ampliarse, cómo crecer, cómo incidir en la realidad política. Yo creo que partiendo de una conquista, que el Frente de Izquierda tiene 12 años, es la coalición política más duradera, manteniendo una coherencia en sus valores, en su programa, en su perspectiva. En eso somos muy distintos de las estrellas fugaces de la política que surgen, parece que brillan, llevan todo por delante y desaparecen. Pero nuestro avance o retroceso y nuestra perspectiva depende mucho de la conclusión de millones de que tienen que pelear por lo suyo. De que acá no va a haber una salida de arriba, sino una salida que venga desde abajo. Y bueno, eso por ahí a veces la gente piensa, bueno, mejor elijo un salvador. Pero bueno, yo creo que más temprano que tarde va a estar la conclusión de que no, de que es necesario pelear por lo propio. Y bueno, y ahí estamos nosotros en esa circunstancia, ¿no? Que serían las circunstancias favorables para el desarrollo de una izquierda como la nuestra, una izquierda socialista que pelea por cambiar todo, que pelea por un cambio de fondo y un gobierno de las y los trabajadores.
¿Entendiste lo que pasó en estos últimos días con el desabastecimiento que hubo en el país? Sí, creo que fue en gran medida, más allá de los elementos aleatorios, azarosos, creo que fue una presión de las petroleras por imponer un aumento ahora de cara al vencimiento del congelamiento, ¿no? Ahora, lo que llama la atención no es Shell o Action, sino que YPF haya jugado parecido, ¿no? La falta absoluta de previsión y de que hayan sido parte del chantaje, ¿no? Que me parece, bueno, que es un tema que mucha parte de la población está muy descontenta con lo que pasó, más allá que Massa ahora lo use para tirarse, que la culpa fue de otro. Es parte de la verdad, pero también de que este gobierno es una catástrofe, ¿no? En muchos aspectos de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los sectores empresariales imponen su agenda, ¿no? A Massa le sacaron el dólar soja, el dólar esto, y a los de abajo no, ¿no? Entonces me parece que eso muestra hacia dónde va, independientemente de que después de una devaluación que fue muy dura, luego de las PASO, que llevó a 12% de inflación mensual, tuvo que hacer algunas concesiones económicas que también explican en parte su levantada, tomando banderas que este gobierno no había levantado y sin embargo ahora las tuvo que plantear para tratar de recuperar algo de elección, ¿no? Han sacado un documento, el Frente de Izquierda, sino el PTS. Así es. Manifestando su rechazo a Milei, pero tampoco avalando a Sergio Massa. Así es, quedamos en el Frente de Izquierda en que, bueno, cada organización, somos cuatro partidos, el PTS, que yo integro con Miriam Breman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST. Entonces quedamos que cada partido haga su evaluación, las discusiones al interior de cada organización, de la posición y, bueno, en función de cada una de las posiciones, reunirnos y ver si podemos sintetizarlo en una posición común del Frente. Nosotros el PTS el fin de semana, ya se había pronunciado el MST, bueno, sacamos este planteo, obvio, no votar a Milei y no darle ningún apoyo ni político ni electoral a Massa en el balotaje, partiendo, bueno, lo de Milei es obvio, expresa las antípodas de lo que nosotros pensamos en todos los terrenos y creemos que hay que movilizarse para derrotar su planteo. Y en el caso de Massa es la continuidad de un gobierno que viene ajustando y además su planteo es un gobierno unidad nacional para seguir sometido al FMI. Así que mal nosotros le podemos dar apoyo a quien vamos a estar enfrentando en las calles el primer día que asuma. ¿Y pero te sorprende que a ustedes los critiquen tanto porque dicen que no toman una posición? No, tomamos una posición. Lo que pasa es que por ahí no la posición que toma el peronismo. Pero bueno, nosotros somos opositores al peronismo. Lo que me extraña es que aplauden la posición de los radicales, que tienen un programa parecido al de Massa y llaman a votar en blanco, y nos critican a nosotros como si nosotros tendríamos que hacerle seguidismo a Massa. Nosotros no le vamos a hacer seguidismo a Massa. Eso no quiere decir que no comprendemos a quienes por espanto a Milei lo voten, y bueno, es la opción que han tenido. Nosotros tenemos otra, que insisto, es no darle apoyo político ni electoral. Eso cada compañera y cada compañero verá la mejor forma de expresarlo. Pero bueno, creo que es lógico que nosotros no apoyemos a alguien que lo apoya la embajada norteamericana y gran parte del poder económico, que eso hay que decirlo, que también se está reconfigurando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el trato de Grupo Clarín a Massa llama la atención después del balotaje, creo que están jugando ahí. Y bueno, esa es la opción de una parte del establishment económico para aplicar el ajuste. Nosotros no podemos apoyar una variante de ese tipo, te insisto, independientemente comprendemos a quienes, temiendo a Milei, lo van a votar con la nariz tapada. A ustedes los acusan de al PTS más que nada. Los acusan de ser kirchneristas a veces. No, es así nosotros. Que sería contradictorio con la otra acusación que nos hacen de eso. Los kirchneristas en general nos acusan de que no los apoyamos y los otros de que los apoyamos. Pero eso es porque nosotros hemos votado leyes a favor de los trabajadores en el Parlamento. La realidad es que más del doble de las que nosotros votamos votó Juntos por el Cambio con el gobierno actual contra nosotros a favor de los empresarios. Por ejemplo, las exenciones impositivas a Galperino o a las automotrices. Nosotros hemos votado, por ejemplo, el fin de ganancias, que nos parece legítimo para los trabajadores no pagar. Siempre hemos dicho que el salario no es ganancia o el fin del IVA a la canasta básica, algo que también reclamábamos, es decir, No somos obtusos. Si hay un punto que implica una pequeña mejora, la clase trabajadora la apoyamos. O la moratoria jubilatoria. Ahora, como Juntos por el Cambio estuvo del otro lado, nos dice, votar. Y bueno, ¿cómo no vamos a votar que la gente se pueda jubilar? El nuestro otro proyecto no salió en la totalidad, pero es un progreso que las mujeres se puedan jubilar a que no se puedan jubilar. Sobre todo digo mujeres porque son las principales beneficiarias de las moratorias jubilatorias. Pero es eso, es una chicana. Nosotros tenemos clara independencia respecto
del gobierno actual y de la coalición peronista, y creo que se expresa también en la posición que estamos tomando hacia el balotaje. ¿Te sorprende que ambos candidatos o ambas estructuras, en este caso, o tres estructuras, porque Juntos por el Cambio también, digan hay que votar tal por en defensa de la patria? Me parece que es un poco exagerado, ¿no? A ninguno le importa mucho la patria cuando estamos sometidos al FMI, ¿no? Son palabras huecas respecto de la realidad, donde Argentina tiene una economía cada vez más extranjerizada, dependiente. Sí. Mirá las materias primas, están viendo a qué multinacional le entregan la explotación del litio, nadie tiene una propuesta diferente de qué hacer. Digamos, tienen un esquema donde empujamos las materias primas para juntar los dólares para pagar la deuda y beneficiar a las multinacionales. Y acá no nos queda nada, acá nos queda la miseria, el pasivo ambiental, salarios de hambre, precarización laboral, la falta de acceso a la vivienda, que está desde los sectores más vulnerables, que están en emergencia habitacional, hasta no poder alquilar, ¿no? Y nadie se plantea dar vuelta a eso. Entonces tienen corresponsabilidad en el saqueo que nos han impuesto en todos estos años, que es el responsable de que estemos en esta decadencia, y bueno, y donde han permitido que los ricos de este país tengan afuera 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Eso que nos falta para educación, para salud, para vivienda, para infraestructura, bueno, los tienen los ricos allá. Y todos estos gobiernos son responsables de que se lo hayan llevado, ¿no? ¿Comprendiste el acuerdo Bullrich-Milei? Sí, creo que fue quizá un poco más rápido de lo que uno pensaba y sin cuidar las formas, pero ya se venía viendo la tendencia, sobre todo del jefe de ellos, de Macri, de ir hacia Milei y probablemente preparar un partido con Milei, aunque en lo coyuntural más táctico, es decir, yo lo rodeo, le copo el gobierno y le doy presentabilidad a un Milei que aparecía como cada vez más impresentable, ¿no? Y con graves problemas de todos sus referentes haciendo declaraciones que parecían hechas por el equipo de Massa, ¿no? Y bueno, creo que es esa la función, tratar de convencer una parte que no lo iba a votar. La última parte de la campaña de Bullrich fue que no se podía votar a Milei por esto, esto y esto. Y ahora tiene que tirar atrás y me parece que eso explica en parte el apuro. Y bueno, y decir si hay que cortar, cortemos. Ya para mí está estallada Juntos por el Cambio de hace rato. Y bueno, esto es la concreción de un fenómeno que ya venía y de que ellos tienen un gran fracaso porque se almorzaron la cena, por decirlo de alguna forma. Ganaron la legislativa el 2021 y se pensaron que ya estaba. Y no, y la pifiaron. Y ahora Milei también un poco se almorzó la cena porque creyó que después de las PASO ya estaba, ganaba en primera vuelta y no. Y bueno, eso es lo que viene pasando, ¿no? Que se pierde de vista el escenario de conjunto y por ahí se le da mucho peso a algunos elementos parciales. Cuando hay el descontento es con todo el sistema político y con las condiciones económico-sociales, ¿no? Entonces, volviendo a una cosa que vos decías al principio, esa derechización de la superestructura política no es lo que está abajo. La gente no es que quiere que la sigan ajustando, viviendo peor. La gente quiere vivir mejor y trata de buscarlo donde pueda, encontrar una salida y no ve una salida, ¿no? Este es un balotaje en parte muy frustrante porque a nadie le gusta mucho. Los dos que estaban el otro día estaban en un canal de televisión y había también, encuestaban a la gente y el 85%, una parte no votaba a ninguno, pero los que votaba alguno era en contra del otro y sin ninguna expectativa en el que iba a ganar, ¿no? Y me parece que eso se repite en la peculiaridad de este balotaje, ¿no? Todavía no, ninguno generó mucho entusiasmo, ¿no? Y Milei lo había generado en un sector que está cayendo, porque era sobre la base de ocultar lo que en verdad pensaba, ¿no? De presentar, insisto, como te decía, una salida mágica sin que se reflexione mucho. Y los debates en parte permitieron reflexionar más. Fue la única instancia democrática que tuvo la campaña, o igualitaria, en el sentido de que todos los candidatos y candidatas tenían el mismo tiempo y que exponer, y ahí estaban un poco más, con menos cobertura. Y bueno, y me parece que eso ayudó a politizar mucho las discusiones que antes venían un poco despolitizadas, ¿no? Un poco más impresionista, bueno, este es el que conozco, aunque no sé bien lo que dice. Te tiro nombres si me los describís. ¿Javier Milei qué representa? Javier Milei, bueno, es parte en la Argentina de lo que ha sido el fenómeno de extremas derechas en otros lugares, pero con mucha menos estructura y peso. Probablemente será una estrella fugaz de la política y desaparecerá, es una incógnita. Otra a lo mejor construye a partir de su movimiento, pero me parece que apunta a una alianza política de todos los retrógrados que tiene este país, ¿no? La dictadura militar, el negacionismo del cambio climático, el machismo profundo que tiene, la justificación de la desigualdad social.
Creo que todo eso son parte de los valores que él expresa, ¿no? Y bueno, y por eso creo que no hay que hacerle ninguna concesión. ¿Sergio Massa? Sergio Massa, el rey del panqueque. No, no estoy diciendo nada original con eso, pero es bastante el rey del panqueque. No, es el ala derecha de la coalición peronista, ¿no? Alguien que va cambiando según en parte los humores, que, bueno, ha construido cierto poder, tiene cierta audacia política, pero expresa, digamos, a un sector de los grandes empresarios de este país que bueno, que son responsables de esta situación en la que estamos, ¿no? Y él, como ministro de Economía, no puede mirar para otro lado con lo que está pasando. Él es parte de un gobierno, él trabajó para que se acuerde con el FMI como presidente de la Cámara de Diputados, y ese acuerdo del FMI es el que ha producido esta situación económica. ¿Y la izquierda cómo se planta? La izquierda se presenta como la que plantea un proyecto de futuro distinto a este capitalismo que nos está haciendo puré el planeta, la vida, que concentra la riqueza en muy poquitas manos. Mirá, los 85 más ricos tienen el mismo patrimonio que 3.500 millones de personas más pobres del planeta. Es un sistema que se vuelve invivible. O sea, no sé si podremos hacerlo, pero creo que somos la apuesta a que pueda haber una sociedad distinta, donde todos los recursos que generamos estén en función de satisfacer las necesidades sociales y no de que se enriquezcan unos pocos, ¿no? Mientras el resto apenas sobrevive. Creo que es eso, una apuesta de futuro. Gracias, Chipi. No, muchas gracias a vos.